cerro tiene una cicatriz. Un productor minero, que no se conocía el nombre en ese momento, había iniciado un camino, la construcción de un camino, en un lugar que la comunidad de Las Lajas lo consideraba propiedad de ellos, porque era paisajísticamente el indicativo de la cara del indio. Este camino le hizo una hermosa cicatriz al Cerro Irigoyen, y Policía Minera actuó rápidamente a través en esa oportunidad de Carlos Portilla. Encontraron quién fue el que hizo el camino, que era el señor Díaz, nativo de acá de la localidad de Zapala. Se dio él a conocer que había hecho el daño y planteó una remediación para resolverlo. Fue las actuaciones a la Dirección de Medio Ambiente en su oportunidad. Y bueno, a veces las cosas tardan y recientemente se ha logrado el consenso de todas las partes para que se realice la remediación propuesta. Está trabajando el productor, lo está haciendo con costo propio la remediación. Y esta voz de alerta que reclama por la cara del indio fue a través de la escuela 170 de la ciudad de Las Lajas. Nosotros intentamos que esta sea la concientización y tenemos esperanza de que sean promotores sociales dentro de una comunidad. Si no tuviésemos esa esperanza, creería que sería inútil nuestro esfuerzo. Apostamos de que así sea, de que los chicos en realidad son los que llevan la problemática a la casa, surgen de ellos, o sea, y van invitando a los padres a participar de ello. Yo creo que en forma aislada no se puede trabajar, que tienen que ser muchas instituciones, como es el municipio, que tiene la prestación del servicio, por ejemplo, de la limpieza y del cuidado del tratamiento de la basura. Son muchas fuerzas que tienen que influir para que lograr el objetivo así, digamos, de decir si lo logramos. Yo creo que entre todos, solos no. Una vez que pudimos ir a reconocer toda la actividad que se está realizando en el cerro y a partir de las charlas que nos efectuó el señor Miguel Bruna en el cerro mismo, que se acercó hasta ahí con otra persona que es licenciada en minería, los chicos recibieron una charla respecto de todo el trabajo que se está haciendo con la máquina para poder volver a que el cerro tenga su aspecto natural. Y a partir de ahí nosotros, los distintos docentes de los tres séptimos, de las otras áreas, sociales, lengua y matemática, vamos a realizar un trabajo intensivo con los chicos con un informe final de todo lo que tiene que ver, no solamente la mitigación que están haciendo, sino con respecto a la ubicación geográfica, a los recursos naturales que tiene, a todo lo que tiene que ver con flora y fauna, hacer algún tipo de poesía o texto relacionado al cerro y la importancia que tiene para los chicos y para el pueblo y para toda la comunidad de Las Lajas, y así lograr un trabajo serio y de conciencia, ¿no? Formación de una conciencia con respecto al cuidado del medio ambiente. Con motivo de los trabajos de remediación dispuestos por minería en la zona del Cerro Irigoyen, en el sector de Las Lajas, el Museo del Sacher participó de una charla, de una exposición de difusión en la escuela número 170 de esta localidad. Esta charla surge como pedido de los mismos alumnos de sexto y séptimo grado, quienes se encontraban especialmente interesados en el tema de la paleontología. El museo elaboró una pequeña guía y la charla consistió principalmente en dar a conocer qué son los fósiles, cómo se generan los fósiles y de la importancia que tienen los fósiles tanto
para la actividad científica como para la comunidad toda. ¿Por qué les interesa la paleontología? ¿Alguien me dice por qué? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Por qué pidieron eso? Bien. Sí, acá en las placas, bueno, toda la región tiene muchísimos fósiles, eso es indudable. Tienen la suerte de estar en una localidad con una geología que es muy, muy rica en restos fósiles. Nos contó acerca de los dinosaurios, cómo se extinguieron, de los fósiles, cómo hacen ellos para sacar un dinosaurio, un fósil encontrado. Tardan muchos años y cuando pasa en el diario, ¿cómo se llama? Cuando apareció un dinosaurio, nosotros nos enseñó que ese dinosaurio hace siete años más o menos que se encontró. En este lugar donde estamos parados ahora es donde se hizo el acto de inicio de la remediación, que fue hace un par de semanas que vino la escuela 170. Hicimos una especie de acto con el productor y con el maquinista y ahí se iniciaron las pautas, se acordaron las pautas con las que se iba a trabajar. Lo que se acordó fue empezar a trabajar el cerro tratando de borrar el camino de acceso y tratando de que quede con las geoformas circundantes. Esto quiere decir que donde estaba la huella siga la pendiente natural que tenía el cerro antes de que se había realizado el acceso. Bueno, acá tenemos una sección del camino en pantalla que mantiene las pendientes originales y estas pendientes originales se encuentran ya con la restauración del camino, se ha movido todo el material que estaba por debajo, caído para dar pie al talud, y lo que se había sacado de la parte superior del talud. Como se mantienen las pendientes originales, se están respetando las geoformas que circundan la región, en la remediación del camino, con el tiempo, con muy breve tiempo, los vientos dominantes y los médanos que están acá insertos en el lugar, van a ir peinando definitivamente y mantener nuevamente la pendiente que fue originaria del lugar. Junto con los vientos van a venir semillas y junto con las semillas las primeras colonizaciones y junto con las primeras colonizaciones las plantas y posteriormente dentro de esas primeras familias que aparecerán, que serán pasturas, lograrán el cometido las más leñosas, que son los yaqui y todas las otras plantas que están en estas inmediaciones. O sea que con el correr del tiempo esperamos tener una buena colonización de las especies naturales que existen en esta ladera. Cosas como hoy esto y que mañana puede ser cuidar cualquier otro tipo de montaña, de río, de lugar que nos represente culturalmente. Así que bueno, de parte mía las felicitaciones y ojalá que se repita, ¿sí? Que sigan haciendo ese tipo de cosas. Las escuelas son las encargadas de enseñar a las futuras generaciones cómo se cuidan los patrimonios. Yo creo que
Nosotros, los maestros, los porteros, la comunidad educativa de la Escuela 170 ha cumplido con un mandato que tiene por naturaleza. Así que estamos muy contentos porque estamos cumpliendo la tarea que realmente tenemos que cumplir. Pero nos tiene que quedar claro que no somos los que tenemos que defender el patrimonio, porque tenemos que enseñar y aprender. Eso es lo que tenemos que hacer las escuelas. En este caso me parece que está cumplido, y está cumplido de una forma que nos enorgullece a todos, porque es con muchísima alegría y sobre todo sin conflictos que no llevan a ningún lado, sino a través de las buenas relaciones y de tratar de llegar al entendimiento entre los seres humanos y respetando al otro por sobre todas las cosas, esta escuela pudo enseñar, estos chicos pueden aprender y toda esta gente que está acá está orgullosa de la sociedad, que es algo que hoy está bastante, digamos, escondido, ¿sí? Pero existe. Así que nada más que eso, resaltar el trabajo de una escuela que tiene que enseñar. Es la primera vez que nos toca a todos nosotros, creo, vivir un acontecimiento como este. Que no es menor, ni mucho menos, habla de la participación del conjunto de una sociedad en pos de obtener un mejoramiento en el ambiente. Se trata de un cerro, la Cara del Indio, o el Cerro Irigoyen, como se le conoce también, que forma parte del patrimonio cultural. Entonces, defender en un acto como este, ese patrimonio cultural, es lo que nos va a permitir identificarnos a nosotros, a los chicos y a sus hijos y a sus nietos, sin lugar a dudas, con la provincia y con su terruño. Felicitarlos a todos por esta participación, porque creo que sin ustedes no hubiera sido del todo posible llegar a este resultado. También quiero resaltar el hecho de que hoy esté aquí la persona encargada de esta remediación y que en un primer momento fue quien construyó este camino. El señor Díaz. Hace 4 años iniciaba como productor minero y un poco en base a la inexperiencia que tenía en estos aspectos, emprendió su acceso a la cantera tal como creía que debía ser. Quiero resaltar que el señor Díaz ofreció disculpas en el expediente y por escrito donde se lleva a cabo esta situación. De manera que eso creo que es muy importante y también debe reconocerse. También, de alguna manera, explicarles que ha existido una demora en poder llegar a culminarlo y que es de índole netamente administrativa, nada más que eso. La intencionalidad de reparar este camino existió desde el mismo momento en que recibimos la denuncia y que se ha podido llevar a cabo finalmente porque hoy en día, de la mano de la Secretaría de Recursos Naturales del Gobierno de la provincia, la Subsecretaría de Medio Ambiente y la Subsecretaría de Minería han celebrado un convenio por el cual, digamos, está en la Dirección Provincial de Minería la posibilidad de atender todas estas cuestiones ambientales y resolverlas sin más trámite. De nuevo a todos, muchas gracias. Espero que, si vuelven a ocurrir hechos de esta naturaleza, contar con el apoyo de toda la sociedad. Para nosotros es muy importante, y felicitarlos, nada más que eso.